Sí, yo soy Poggio Miguel Ángel y formo parte de la promotora del Festival del Tango. Tala tiene una larga tradición referente a los festivales del tango, se habían dejado de hacer y el año pasado volvimos de nuevo a hacer, con la ayuda inestimable de la municipalidad y de los comerciantes de Rosario Tala. Este año elevamos el nivel. También con la ayuda, con la gran ayuda de la municipalidad, de los comerciantes de nuestro pueblo, de la municipalidad de Masiá, que también hizo su aporte, y estamos para hacer el Festival del Tango nuevamente. Tradicionalmente se hacía en la orilla del río Gualeguay, pero todos saben qué es lo que ha pasado con nuestro río, estamos inundados, así que lo vamos a hacer en el gimnasio de la ENET número 1 de nuestra ciudad. La entrada es libre y gratuita. ¿Cuándo y qué eventos habrá? Evento, el día 8, viernes 8 y sábado 9 se realizarán los eventos. Un sueño hecho realidad, la verdad que están trabajando mucho, desde el año pasado ya se vio el crecimiento y este año ya con 2 noches. Es un lugar muy lindo. Ahora el lugar donde se va a hacer también está muy bien condicionado. Justamente estábamos hablando de que el crecimiento, sobre todo, no solamente al tango cancionístico e instrumental, sino para los milongueros, o sea, traer una orquesta que está en vivo, tocando, que se ha armado una pista para que puedan disfrutar de eso, es un crecimiento muy grande y una apuesta muy grande que ha tenido la comisión. Así que para mí va a ser un placer estar ahí cantando otra vez y volviendo a ver la gente de Rosario del Tala que tanto quiero, ¿no? Volver a Tala es fantástico. Volver a cantar en Entre Ríos siempre es lindo. Hago aclaraciones. La entrada es libre y gratuita y no se suspende por lluvia. Si llueve, se hace igual. Así que los que quieran disfrutar del 2x4, lo único que tienen que hacer es trasladarse a Rosario Tala. Y como dicen los viejos afiches de los bailes populares, habrá un esmerado servicio de cantina.